De hoy, prueba de sonido, ¿cómo escuchan? Prueba de audio, ok, muy bien. Bueno, comenzamos entonces nuestra bitácora semanal, bitácora de trading. La penúltima semana, lo hablamos hace un rato en nuestro video de análisis de los principales datos. Realmente, bueno, tenemos la última semana completa del año, ¿sí? Pero última semana, pero la última semana completa. Recordemos que en 8 días será feriado por el 25 de diciembre y ya pues terminará el año. ¿Cómo termina el 2023? ¿Ha sido un buen año para usted? Pues por favor comente este video. Cuéntenos cómo le fue este año en su trading. Vamos a colocar mejor esta cámara por acá. ¿Cómo le ha ido esta semana o este año mejor en su trading? ¿Realmente lo pudo desarrollar de la mejor manera? ¿Qué le quedó faltando? ¿Fue consistente? Bueno, comente este video o por lo menos síganos en nuestras redes sociales. Estamos subiendo información de calidad constantemente. Creo que información que les puede beneficiar a todos ustedes. Comenzamos entonces nuestro análisis con el Nasdaq. El Nasdaq que... Pues realmente, si nos fijamos en lo que ha hecho lo corrido del año, de hecho lo podemos ver. Vamos a dar un vistazo al gráfico, a ver si lo podemos observar por acá. Realmente empezamos por acá el año, un año que comienza, 2023, que comienza realmente bastante, bastante pesimista. En sus proyecciones vimos correcciones importantes en el 2022. Se esperaba que por lo menos se continuara con esos movimientos bajistas y miren lo que tuvimos realmente este 2023. Aquí comienza el año, ¿sí? Este es el comienzo de año. Y prácticamente a pesar de todo lo que se especulaba, de las dificultades que íbamos a tener, hablábamos al principio de año, bueno, el año anterior, bueno, sí, terminando el 2022 y comenzando el 2023, comentábamos sobre las expectativas que habían en los mercados. Realmente había mucho pesimismo, se hablaba de una inflación descontrolada, pues la Fed parece que logró controlar la inflación en el 2022. Y también se hablaba de correcciones importantes, de posible recesión ante una subida de tasa significativa, pues esto iba a desencadenar en una posible recesión. Muchísimas cosas especularon, pero miren lo que tenía preparado el mercado. Realmente un 2022 que fue muy bajista, pero que 2023 pues comienza con movimientos muy significativos al alza y observamos por lo menos que el Nasdaq
gana casi un 43%. 43%. Y eso que creo que lo estamos tomando desde, bueno, si lo tomamos desde enero, este sería enero. Estamos hablando que el Nasdaq alcanza casi un 50% desde los 11.000 que teníamos en enero de 2022, perdón, 2023, a diciembre, a 2 semanas de terminar el año, pues el Nasdaq hace casi un 16, perdón, un 50%, llegando a los 16.000 puntos, casi 10, bueno, 16.591 en este momento. Y estamos muy cerca de llegar al máximo del, bueno, máximo, vamos a darle un vistazo acá, máximo 16.780. Este fue el máximo del 2021. Estamos muy cerca de visitar esos niveles. Bueno, prueba de audio, ¿me están escuchando bien? Espero que sí. Regálenme un segundo, ya continuamos con la grabación. Bueno, realmente en este, bueno, estaríamos, piensen en esto que es importante porque este máximo, estamos hablando del máximo que se creó por allá el 11, el 21 de noviembre de 2021, estamos hablando del Nasdaq, el máximo fue en 16.780. Así que vamos a trazar una línea allí porque creo que es un nivel muy, muy importante. Creo que bueno, no sé si pueden venir cortos desde allí. 16.000, vamos a ponerlo allí, 16.780. 10.780, listo. Ese es el máximo y estaríamos en este momento 16.612. Realmente estaríamos muy, muy, muy cerca del máximo. No solo hablando del Nasdaq también estamos hablando, no, estamos a casi 165 puntos de alcanzar el máximo histórico. También podemos decir que es una situación similar a la del es, a la del SP500. Vamos a darle un vistazo también al SP500 por acá. Y el Dow Jones ya alcanzó nuevos máximos. Así que, bueno, vamos a ponerlo por acá. Piensen en esta. Máximo de, esto fue en el 2022. Comenzando 2022, en el máximo de los 4.900, 4.818, estamos a cerca de 85 puntos de alcanzar el máximo en el SP500. Ojo con esos niveles porque son muy, muy importantes. Así que si usted está buscando pues cerrar posiciones, creo que llegando hacia esos niveles puede ser una zona interesante. O por lo menos si usted está buscando cortos, tampoco lo descarto. Esa creo que es una zona bien importante para también pensar en cortos. Miren el SP, bueno, este es el Dow sí, se llevó el máximo de 2 años. 36.983, allí rompe ese nivel y crea un nuevo máximo. Va cerrando un año, digamos que podríamos decir que positivo, está cerrando con aproximadamente un 10,72%. Gran parte del año pues se fue en un movimiento lateral, pero piense en los últimos meses, las últimas semanas, estamos hablando de 2, 4, 6, 7 semanas consecutivas al alza, en donde desde las últimas 7 semanas ha subido un 15,37%. Ha sido un movimiento muy, muy interesante, muy vertical. La gran pregunta que surge después de esto es, ¿se mantendrá el rally? Rally navideño, ni siquiera hemos llegado a Navidad, pero podemos seguir favoreciendo largos, pero lo que tenemos que decir es que estamos en niveles importantes, además niveles de resistencia. Entonces, si usted es de los compradores que apenas va a entrar a comprar, pues déjeme decirle que estaría comprando luego de 7 velas consecutivas al alza, 7 semanas consecutivas al alza, o sea, estaría andando en un movimiento, por así decirlo, extendido al alza.
Y si hablamos del S&P 500 y el Nasdaq, pues estaría también entrando en niveles próximos a máximos, además máximos históricos, o sea, niveles de resistencia. Entonces, creo que deberíamos por lo menos tener algo de cautela en estos niveles. Bueno, vamos a continuar entonces nuestro análisis y vamos a ver por acá bueno, algunas monedas. Vamos a darle un vistazo. Dentro de 8 días vamos a tener un análisis especial finalizando el año. Vamos a ver cuáles son esos patrones que se presentaron y qué podemos esperar para el 2024. Así que usted, si usted quiere pues seguir esas hipótesis, esos análisis, pues conéctese a nuestro en vivo en Zoom o búsquenos en nuestras redes sociales, arroba FP Markets de la Tama, y colocaremos toda la información. Bueno, otro activo interesante, hablemos del oro. Vamos a colocar por acá el logo para que lo puedan ver mejor. Listo. Bueno, ahí tenemos el oro. El oro también alcanza máximos este año. Además, rompe los máximos previos 2079 y crea un nuevo máximo en 2147. Realmente podrá volver a hacer nuevos máximos. Algunos analistas anticipan que será difícil y que quizás desde allí podamos ver correcciones importantes. De todas maneras, tenemos que decir que estamos en zona de resistencia. Seguimos pues bueno, por debajo de los pivots anteriores, tres máximos en 3 años diferentes, 2022, 2021 y 2020. Allí los podemos observar muy bien, 2020, 2021. Perdón, 2020, 2022 y 2023. En 2023 hace un nuevo máximo y rompe ese máximo anterior. Entonces, sí, no la tendrá fácil el oro, definitivamente. Es un movimiento que pues, se encuentra en este momento en zona de resistencia. Bueno, podemos ver otro activo. Creo que podemos observar el Bitcoin. Bitcoin, creo que, bueno, podemos darle un vistazo. ¿Qué esperar del Bitcoin? Pues bueno, realmente los retrocesos creo que serán comprables. Recuerden que se viene el halving, se viene el posible ETF. No sé si el mercado haya descontado con esta subida el posible ETF. Pero los retrocesos que haga el Bitcoin creo que puede ser una oportunidad para volver a entrar. A comprar. Volveremos a ver máximos. Algunos analistas dicen que sí, que es muy posible con el ETF y además con el halving. Creo que se viene un año muy, muy interesante. 2024 será muy interesante para el Bitcoin. Si usted no ha entrado en el Bitcoin, pues piense en invertir en él. Creo que viene un año con, sobre todo, los catalizadores son bien interesantes. El halving. Y además de eso, la aprobación del ETF que se espera que se apruebe para enero del 2024. Entonces, los catalizadores son muy, muy interesantes y creo que le van a dar una fuerza importante al Bitcoin. Estaremos entonces atentos. Por ahora, pues no hay mucho que decir. Parece que el volumen también ha bajado un poco en esta penúltima semana, por lo menos lo que vemos el día de hoy. Puede venir un retroceso un poco más profundo, así que muy, muy atentos. Bueno, vamos a terminar nuestro análisis el día de hoy con el petróleo. La próxima semana, recuerden, vamos a hacer un análisis especial sobre las monedas para que no se lo pierda. Proyecciones para el próximo año sobre las principales monedas. Bueno, ahí lo tienen, el petróleo. Pues que no ha tenido un buen año, vamos a verlo en el gráfico, bueno, semanal. Realmente el año podríamos decirle que fue lateral. Piense en dónde abre, el precio abre en 80 y pues todavía faltan 2 semanas, así que no sabemos cómo va a cerrar, pero realmente pues la corrección no, si lo comparamos con el inicio de año, pues no ha sido tan significativa. Ahora, si lo vemos, pues en el último mes, en los últimos 2 meses, seguramente pues hablaremos de una tendencia bastante bajista.
Pero realmente el petróleo, pues parece que se empieza a recuperar un poco. Recordemos que esta corrección empezó en mediados de año, cuando Arabia Saudita y Rusia pues acordaron recortes en la producción. Desde allí pues viene un retroceso bastante significativo. Pero fíjense en lo interesante, y es que además de los recortes de producción que hace Arabia Saudita y Rusia, también a esto se suma que Estados Unidos ha venido teniendo récord en inventarios, y eso lo vemos cada 8 días en los inventarios de petróleo. Cada vez hay más, hay más, hay más, aumentan los inventarios. Entonces le hace contrapeso a los recortes pues, que ha venido teniendo por el lado de Arabia Saudita y Rusia. El petróleo pues seguirá, se especula mucho lo que pueda pasar en 2024 sobre una posible recesión. Recordemos lo que pasó con un dato en China, eso fue hace aproximadamente un mes, mes y medio, en donde los productos que se exportan derivados del petróleo pues disminuyeron de manera significativa, disminuyeron las exportaciones. ¿Qué resulta de todo esto? Pues que si disminuyen las exportaciones de productos derivados del petróleo, pues seguramente vamos a tener entonces, o tenemos entonces, una disminución también en la demanda. Si disminuye la demanda y además de eso aumentan los inventarios, pues vamos a ver precios, precios bajos. Ahora, creo que hay que estar muy atentos. Algunos especulan, bueno, se podrán entonces, ¿realmente se controló la inflación? Esa es la gran pregunta. Si se controla la inflación, pues seguramente empecemos a ver entonces una disminución en los tipos de interés. Y por el lado del petróleo, pues lo que esperaríamos entonces es qué pasaría si se desvanece el tema de la recesión, realmente se desvanece. Porque si eso ocurre con la disminución de los tipos, pues entonces empecemos a ver una economía un poco más creciendo, un poco más activa. Eso pues, de pronto, o lo que podría derivar de todo esto es que el precio del petróleo pues, se vaya al alza. Habrá posiblemente un poco más de demanda, una economía un poco más con un poco más de actividad. Así que esto pues lo que hace es que se demande un poco más de petróleo y el hecho de que podamos ver un poco más de precios al alza. Entonces, estaremos muy atentos con el petróleo en el 2024. Por ahora pues un semestre bastante bajista, pero si lo comparamos con el año pues no ha sido realmente el movimiento tan bajista como algunos de pronto lo anticipan. Entonces, creo que eso es lo que tenemos para hoy. Estos son los movimientos más importantes. Vamos a terminar con el euro dólar porque, bueno, hace rato no vemos las monedas. El euro dólar, ¿qué vimos el euro dólar en el 2023? Realmente no tuvimos mayores cambios. Si ustedes se fijan, pues 2023 arranca por allá en el 1.06. 92 y en este momento estamos en el 1.0927. Estamos hablando de una diferencia allí de casi 234 pips. Eso realmente es muy poco. Los cambios no fueron tan significativos. Vimos caídas sí muy importantes, pero ha venido recuperando terreno el petróleo en en las últimas semanas. Así que, perdón, estamos hablando del euro. Así que pues no hay mucho más que decir, creo que estaremos atentos, quizás podamos ver el euro dólar en visitando máximos de 2023 en 1.1279. Eso es lo que tenemos para hoy. Recuerden, síganos en nuestras redes sociales, arroba Pepe Markets Latam. Nos vemos en una próxima oportunidad.